Vamos, Cami, vamos. Vamos, Cami, vamos, vamos, bien. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, son las 2 de la tarde del 8 de diciembre. Pues no habíamos comentado nada por temas de logística, pero lo que pasa es que yo tengo diarrea desde el día miércoles. El día miércoles pues presenté un cuadro como de diarrea, el día de ayer tuve dieta líquida y el día de hoy ya estoy tomando pues medicamentos para controlar la diarrea. Para ese momento estaba Carlos pues con su cuadro de diarrea. Estaba preocupado, muy preocupado. Hay que tener en cuenta que también que estaba también acompañando, o bueno, llevándose por delante a Camila. Se estaba poniendo en duda el tema de si ir o no al reto. Que yo llamé a Cami, le pregunté qué hacíamos, pues porque también se tenía la presión de que todos los medios ya estaban encima de nosotros. Y pues habíamos propuesto un plan A y un plan B. El plan A era pues intentarlo, pues ir los dos y a ver hasta donde Carlos puede llegar. Y el plan B era aplazarlo pues al otro fin de semana. Pero pues también había un trasfondo detrás de todas las personas que estaban pendientes del reto, todas las personas que pues de cierto modo como nos conocieran para apoyarnos en el reto. Fue muy difícil porque literalmente eran 40.000 personas detrás para hacer un reto. Yo le decía a Cami, por mí lo cancelamos y lo hacemos el otro fin de semana, pero pues eso tiene consecuencias y es que ya la atención no va a estar tan mediática. Pues la verdad, ya hubo un choque entre Carlos y yo, ahí sí ya como una pequeña pelea, porque pues para mí es muy difícil decir cosas y más esas cosas tan importantes. Ahí ya cogió y me dijo que lo canceláramos, que lo moviéramos de fecha y yo quedé como ok, listo. Y pues yo la verdad, a últimas decidí hacerlo el siguiente fin de semana, porque pues la idea es que fuera un reto para los dos, y pues entre comillas el reto se había planeado más para Carlos, porque él tiene un proyecto pues para más adelante que pues que en sí tenía que hacer el 355, yo solo iba pues decidiéndolo así a probar. Entonces pues yo dije, no, pues el evento es para Carlos más que todo, entonces aplacémoslo el otro fin de semana y quedó mucho mejor pues para que él pudiera hacerlo. A mí la cabeza me retumbaba y me decía como dale, 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 o sea, puedes hacerlo, tal vez no lo acabes, pero salga, mire qué puede pasar mañana, digamos que no dé el brazo a torcer. Entonces pues, cogí, volví a llamar al médico y le dije, venga, ¿qué es lo peor que a mí me pueda pasar mañana? O sea, yo le dije, dígame la verdad, o sea, dígame de verdad la verdad, si es verdad que yo definitivamente mañana no lo podría hacer, o qué es lo peor que me pueda pasar. Entonces pues ella me dijo, pues lo peor que te pueda pasar es pues que te cagues en carrera, ¿sí? Que llegue el punto en donde tengas que ir al baño y que te pueda pasar un accidente. Fue lo que ella me dijo. Entonces, digamos que cuando ella me dijo como lo peor que le puede pasar es que se cague, yo dije como pues marica, si tengo que parar a cagar, paro y cago y sigo. O sea, creo que no es que sea algo del otro mundo el cual pues yo tenga que parar a cagar en el monte y ya. Entonces Camila ya me había dicho que lo aplazáramos. Yo iba a subir una historia y creo que la alcancé a subir. Algunas personas la vieron, pero en mi tema de, de,
de no sé si ir o no ir, porque yo no le puedo hacer eso a Camila y el reto está para esa fecha. Yo la subí, creo que duró un minuto, dos minutos en línea y la bajé, porque dije como no, marico, o sea, espere, o sea, yo tengo que poder ir, o sea, no es posible que no sé, ese Carlos que siempre es valiente, que siempre es echado para adelante, diga como no, marica, no voy a ir porque tengo diarrea, ¿sí? Puede que suene más grave lo que es, pero en ese momento yo quería hacerlo, quería intentarlo, quería mirar si terminaba o no ha terminado. Entonces yo me acuerdo que ya eran como las 2 de la tarde, llamé a mi papá, le dije, papá, nos vamos para Guatavita. Llamé a Camila y le dije, Camila, alístese, nos vamos para Guatavita. No sé, de un momento a otro como que llegó esa decisión de hacerlo ese día que nos íbamos, y yo quedé como, pues bueno, o sea, como que en mi interior estaba como, si algo le pasa a Carlos, es por mi culpa. Hola muchachos, ¿cómo están? Bueno, son las 2 de la tarde del 8 de diciembre. Pues no habíamos comentado nada por temas de logística, pero lo que pasa es que yo tengo diarrea desde el día miércoles. El día miércoles pues presenté un cuadro como de diarrea, el día de ayer tuve dieta líquida y el día de hoy ya estoy tomando pues medicamentos para controlar la diarrea. Como saben, pues mañana nos vamos a enfrentar al 355. Hablando con el médico, pues el médico al principio nos dijo como no, marica, usted no puede ir a hacer eso mañana, pero después como que el man me hizo un examen general exhaustivo, por así decirlo, y me dijo como ok, son 17 horas en las cuales tú tienes que estar muy hidratado. Es muy probable que no acabe, la verdad, pero pues hay que ir a intentarlo, ¿sí? Porque existe una pequeña luz, y siempre que tenga esa pequeña luz, pues vamos a ir a intentarlo. O sea, existe la probabilidad de que después del almuerzo ya todo pare. Ahorita pues digamos que el estómago se siente un poquito mejor, estoy recuperándome. Esa es la ventana que tengo. Entonces pues, como un vil desquiciado, como casi todas las cosas en mi vida que he intentado hacer, voy a intentar ir, y pues que pase lo que tenga que pasar. Si voy a intentar salir, no me voy a dejar acojonar por el simple hecho de que me cague. O sea, lo peor que me puede pasar es eso, es que me cague encima y ya. Entonces pues a punta de dieta, a punta de intentar comer, a punta de intentar recuperar, a punta de pues de ir mejorando un poco el tema, vamos a ir con todo y esperar a ver si la cosa sale muy bien, sale mejor. Bueno muchachos, 9 de diciembre, 6 de la mañana, ya en unos minutos vamos a salir a nadar. Bueno, lo que pasa conmigo y mi estómago es, pues la situación ha mejorado, la verdad. Ya esperábamos que no hubiera tenido diarrea, pero pues lamentablemente hasta las 7 de la noche, perdón, tuve diarrea. Y pues ya a las 2 de la mañana fue la última vez que fui al baño y pues ahí ya la cosa mejoró. El inconveniente ahorita es que tengo malestar de estómago. Pero ya, como dije ayer, pues me voy a aferrar a la última oportunidad que tenga, y la última posibilidad es, pues con la asesoría como el médico del equipo, es decir, ir, pero pues hasta donde el cuerpo me diga. Hasta donde el cuerpo me diga, ok, hasta aquí vas, y ya. O sea, vamos a ver cómo sale el día, vamos a ver si el estómago me recibe comida, si no me recibe comida, y pues si hay que parar al baño, pues se para el baño y pues mirar a ver. Pues digamos que lo más importante ahorita es no deshidratarme y pues seguir intentando, pues hasta donde el cuerpo me detenga. ¿Cómo te sientes, mamila? ¿Bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué hora pretendes terminar? Llenar mi agua. Ok. Ay, por ahí estaba la botella. ¿A qué hora? No sé. Solo pretendo terminar. ¿Nervios? Ay, si no, no. ¿Te sientes nerviosa o no? ¿Relajada? Pues es que es como una prueba pre-ultraman. Entonces pues, la idea es probar muchas cosas. ¿Cómo te sientes? Pues ayer Ravi en un video decía que
yo me sentía como jugando, viniendo a jugar un partido en donde vengo perdiendo como 5-0, en donde las probabilidades son más de no terminar. No sé, es una sensación súper extraña la que siento, porque yo venía preparando esto, llevo un año preparando esto, pues para venir aquí y meter un muy buen tiempo, la verdad, pero pues digamos que los planes cambiaron en 2 días. Se fue toda la mierda y ya. No sé, o sea, es esa sensación de salir, pero en donde me siento putamente cagado de susto. O sea, creo que nunca he estado con nada. Bueno, no es la primera vez que hacemos cosas con...